De esta manera, el segundo banco de transformadores de 600 MVA instalado en la estación de Villa Hayes fue energizado con éxito. Esta primera etapa de energización, con tensión pero sin carga, dura 24 horas y sirve para que técnicos de la División de Mantenimiento de la ANDE realicen las colectas de aceite del transformador número 2 para los análisis y ensayos correspondientes. Cumplido el periodo de 24 horas de prueba en vacío, se procederá nuevamente a la desconexión del banco de transformadores, a fin de desconectar la fase T para la conexión del transformador de reserva. Una vez concluido el trabajo, el banco de transformador será puesta nuevamente en servicio con la reserva incluida por un periodo de 24 horas. Recordemos que el primer banco de transformadores de 600 MVA se encuentra energizado con carga desde el 6 de octubre del 2013 y conectado al sistema eléctrico de la ANDE en un periodo denominado de confiabilidad, que se extenderá hasta el 5 de noviembre del 2013, fecha en la cual el segundo banco de transformadores de la misma potencia estaría asumiendo la carga del sistema eléctrico de la ANDE e iniciando así el periodo de confiabilidad por un plazo de 30 días, que finalizará el 5 de diciembre del 2013. Los trabajos fueron realizados en forma conjunta por ingenieros y técnicos de la ANDE, de la Itaipú Binacional y del consorcio ABB-CIE respectivamente.